la impresión mía sobre la parroquia es vieja, pero confirmada una vez más. Una parroquia que en primer lugar siempre me ha llamado la atención el modo como participa en la Eucaristía. Hay parroquias donde uno dice, Señor, esté con ustedes, y no responde nadie. Esta es una parroquia viva, donde el párroco y todos los que lo acompañan han educado en la liturgia a la gente, en el comportamiento, en la paciencia. Y tuvimos una Eucaristía de 2 horas y nadie se movió. De tal manera que a todos los fieles de esta parroquia, agradecido con todo mi corazón, y sigan adelante así. Es una parroquia bella y donde da gusto quedarse con un párroco. Gracias. El Papa con frecuencia habla del amor y de la importancia y del amor a la oración. Creo que esta parroquia que está dedicada al Santísimo Sacramento debe continuar a promover eso, la oración delante del Señor sacramentado, que ya se hace. Pero por ejemplo en México, los mexicanos tienen un grupo también dedicado a la, por ejemplo, ¿no? A la Eucaristía, las noches dedicadas al Señor, la oración. La oración es la gran fuerza de la Iglesia y nos lo enseñó el Señor. Antes de hacer una cosa importante, Él se retiraba a orar. Y nosotros tenemos la compañía de Jesús sacramentado, donde está vivo y real. Por eso que en la parroquia se incremente el amor a la Eucaristía como ya lo tiene. Pero nunca he venido a esta parroquia que no esté llena. La misa los domingos y después los jueves sacerdotales para pedirle al Señor que nos dé muchos y santos sacerdotes, y además en cada ocasión que los fieles se acostumbren a venir aquí, basado en aquella frase que dice el Señor: vengan a mí los que estén cansados y agobiados, que yo los aliviaré. Cuando nuestra gente se sienta cansada, que sepa que tiene un lugar donde reposar, que es el Santísimo Sacramento. Sí, lo he hecho a ciencia y conciencia, porque hay un gran ataque a la familia. A fuerza de defender otras realidades de la sociedad en el momento actual, que no tiene nadie que ser excluido ni tiene nadie que ser discriminado. Pero eso tampoco implica un ataque a la célula fundamental de la sociedad, que es la familia. Es la familia y es la vida, ¿no? Yo ayer no lo dije, pero hace unos meses lo dije en Santo Domingo, en un estadio con 70.000 personas. Un país joven es un país que tiene futuro. Un país que tiene jóvenes y que tiene niños, como Venezuela, es un país que tiene futuro. Un país donde no hay jóvenes y solo hay viejos, como nosotros, es un país que mañana se acaba. Por lo tanto, de ahí mi defensa a la familia, acérrima, y a la vida. Los grandes países hoy que tienen algo que decir son los países con mucha población, a pesar de sus dificultades: la India, Brasil, la China, Estados Unidos, todos países con mucha población. Nosotros también tenemos que conservar la nuestra, y se tiene futuro en familia. Al final, para los hijos, para tener, es necesario un hombre y una mujer en cualquier sentido. Por eso, cuiden la familia. Yo le pido al padre Doria, que es párroco de esta comunidad, que cuiden los matrimonios jóvenes, que cuiden la familia, que cuiden aquellos que se comprometen para que tengamos siempre una Venezuela joven, una Venezuela con futuro.